Ya tenemos respuesta de Thibaut Courtin, el protagonista de la 14ª, y no ha sido otra, ahora la vamos a ver, que en sus redes sociales decir a la Madrid, esa ha sido su respuesta, o sea que le da igual, sigue presumiendo de madridismo, de título, de la 14, y Enrique Cerezo pues animó a que quitaran la placa, por supuesto que era en forma irónica, pero algunos se lo tomó de forma literal. Y creo que pues igual se podría investigar eso por provocación. Arrancaron la placa que había en el Wanda de Thibaut Courtois. No creo yo que sea necesario igual según qué leyendas pues hacer este tipo de placas porque siempre hay algún descerebrado que pueda provocar actos vandálicos. Así que la respuesta de Courtois ha sido pues simplemente decir a la Madrid, posar con la 14 como que es lo que importa. Y eso, polémica creo que innecesaria, un poco alimentada, que sin mala intención, por Cerezo. El que lo conoce sabe que es bastante irónico, pero bueno, no deja de ser una placa que han arrancado, pero casualmente coincidió que el día de antes la había dicho el presidente del Atlético de Madrid que la podían ir a arrancar con un pico y una pala, por supuesto, en ironía. Y esta ha sido la respuesta del portero belga que ya estuvo en el otro lado de la historia, como dijo él. Y el famoso cabezazo de Ramos pues hizo que fuese subcampeón en este caso. Así que esta ha sido la respuesta más que bien elegante, ignorando un poco lo que ha pasado de Courtois a los que han quitado la placa del Wanda. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down.